¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net. Ya hoy en nuestra edición del lunes 15 de julio, ya en Lima. En Lima, sí, porque estabas en Trujillo. Así, estaba en Trujillo, pero ya estoy en Lima, que es lo más importante. ¡Estás de vuelta! ¡Sí! ¡No les va! Nos hemos visto un montón de días. Sí. Sí. Pero ya. Buenas noches, amigos de Sobre la Net, siendo las 7 y 5 de la tarde. Estamos en vivo por Facebook Live y... por nada más. Así que conéctense al Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que ya se están conectando. A Ángel, a Hubert. Mayumi, saludos Mayumi. Siempre nos olvidamos de saludarte hoy día, sí te saludamos. Así es. Hola Mayumi. A César Razuri, todos, buenas noches. Así es, buenas noches a todos. Humberto Villawolves, que nos pone aloha. Hawaiiano. Hawaiianamente. Así que bueno, muy buenas noches a todos. Aunque no parezca, hoy estamos con las energías para hablar del vóley. No, sí, en realidad estamos con muchas energías. Sí, en realidad yo estaba con súper energías porque Perú le fue muy bien en el inicio del Mundial Sub-20. Sí. Pero sí, le fue muy, muy bien en el inicio del Mundial Sub-20. Y ya que tocamos el Mundial Sub-20, vamos de frente al Mundial Sub-20. Sí, vamos con la carne del Mundial Sub-20. Uh-huh. Terminó la primera ronda del Mundial Sub-20. Un Mundial al que, francamente... no creo que nadie esperaba de que Perú hiciera un buen papel. Sí. O sea, me duele decirlo, pero nadie como que pensaba que Perú podía hacer algo bueno en este mundial por todo lo que había pasado, porque es una categoría rota, porque tiene 6 juveniles y 6 menores. Es una categoría que durante mucho tiempo había estado perdiendo partidos contra Argentina, partidos contra Brasil. En general habían tenido una mala llegada al Mundial Sub-20. Y luego su primer partido le gana a China. Fue muy extraño y todo el mundo enloqueció, pues, ¿no? Claro. Devolvieron la esperanza en una selección. Natalia nuevamente era la heroína del voleibol peruano, sus chicas, la garra y todo. Pero. Lamentablemente ayer quedaron eliminadas contra Polonia porque después de su segundo día de torneo le ganaron 3-0 a Egipto con 2 victorias. Normalmente cuando tú estás en un grupo de 4 con 2 victorias ya estás dentro ya. Exacto. Pero... Polonia decidió perder contra China 3-2 ese mismo día, después de nuestro partido. Por eso es que la entrenadora Natalia Málaga se adelantó un poco y dijo que ya estábamos clasificados. Tenía que esperar a ver el resultado del siguiente partido. Pero bueno, Polonia decidió perder con China y el tercer día Perú estaba obligado a ganarle a Polonia. O sea, Perú tenía su clasificación en sus manos. Eso es algo que hay que destacar mucho de este equipo. Su clasificación estuvo en sus manos, nunca dependió de nada más que de ellos mismos. Pero perdieron 3-0 y ahora han quedado eliminadas. Van a jugar por el noveno lugar y están ubicadas en un nuevo grupo, en el grupo H, que es un grupo que a mí me parece que está lleno de clásicos por todos lados: Perú, Argentina, Cuba y Dominicana. Fuerte, ¿eh? Son equipos con los que hemos jugado toda la vida. Siempre. Toda la vida. Entonces, se pueden dar muchos resultados. Ojo, ¿eh? Acá no es que Perú es favorito o es menos favorito. Acá son equipos que siempre juegan entre ellos, que se conocen muy bien y que en realidad va a ganar el que mejor juegue en ese momento. Ni siquiera el que mejor venga jugando el Mundial, ¿eh? No, pues porque, a ver, Perú venía... Vamos a hablar un poco de lo que fue primero los partidos de Perú. Perú contra China hizo un muy buen partido defensivamente. Perú lo que hizo fue defender todo lo que China le mandó. Es más, hay un punto viral que es el punto 12-12 en el quinto set, en el que Kiara Montes rescata una pelota desde fuera de la cancha. Se va fuera del panel y rescata la pelota y termina siendo un bloqueo de Adriana Arciniega. Eso es lo positivo de Perú. Este Perú Sub-20 jugó bien. Sí. Lamentablemente quedaron eliminados porque su juego no está para un mundial. Eso es lo que ha pasado. En la tarde sacamos una nota en la página sobre la net.com. Sí, es un análisis tuyo. Ajá, es un análisis mío, Holly. Acerca de qué es lo que hace Perú. Y lo que pasa con Perú es que no tiene una condición de victoria. Tú cuando tienes un deporte, un videojuego, cualquier cosa en la que estés intentando ganar a un rival, tienes que tener una condición de victoria. Algo que tú digas, ah, ya, hago esto y voy a ganar. La condición de victoria puede ser combinaciones, puede ser Egonu, puede ser Boscovich, puede ser Leiva, pero tienes que tener una condición de victoria. Lamentablemente la condición de victoria de Perú con los equipos de Natalia Málaga es el error oponente. Y si estás dependiendo de que el error oponente sea tu condición de victoria, no sé cuántas veces he dicho esa frase en esta oración, eventualmente vas a perder, pues. Claro, o sea, es un poco como a lo que quiere jugar, a lo que juega Japón, o a lo que ha venido jugando Japón en los últimos años, uh-huh. A desesperar al rival, a hacer que el rival cometa el error.
Pero eso ya no es ni siquiera una tendencia en Japón, porque en los últimos años Japón ha ido buscando un prototipo de jugadora mucho más alta, no ha perdido las bases de lo que es su recepción y su defensa, eso sigue siendo la base de su juego, pero ya ha buscado gente mucho más espigada y poco a poco la ha ido encontrando, ¿eh? Claro. Entonces, digamos, ellos en ese sentido también han decidido dar el paso, han evolucionado. Nosotros, en cambio, seguimos apostando a eso, que sí, nos da resultados en las categorías bases, pero cuando tú juegas en mayores, o sea, te encuentras por equipos que pegan 3 metros por encima de la neta. Claro, o sea, el problema, por ejemplo, con China, siendo de que China es un equipo asiático, sí, China es tremendo. China en todas las categorías es tremendo, es gigantesco, sí. Es bien difícil ganarle. Pase lo que pase, China siempre va a ser China. Sin embargo, en esta categoría generación específica no venía tan bien. Después de su mundial sub-18, de hace 2 años en el que quedaron penúltimas. O sea, no quedaron fuera, quedaron penúltimas. quedaron penúltimas solamente ganándole a Cuba, que estaba destruido en ese momento. Decidieron hacer un recambio de todas las jugadoras. Y estas jugadoras, bueno, pues tienen 2 años entrenando. No es tampoco que sean tantos, pero son chinos. Perú supo jugarle, Perú supo defenderle y era fácil para Perú volver a la rejugada. Y hay algo que quiero notar, Ariana Arciniega y Kiara Montes están jugando muy bien. Sí, han estado jugando muy bien las dos. Y es bueno para una categoría de Perú tener 2 puntas buenas, porque no siente la presión una de que tiene que hacer los puntos mientras está arriba para que la otra no haga nada. Que no estoy diciendo que eso es lo que pasó con la categoría de Ángela Leiva, pero a veces le pasaba eso a Ángela Leiva, ¿no? Que, o sea, que todo el mundo dependía de que ella estuviera arriba para que se acabara el punto. Acá no, acá estuviera Kiara, estuviera Ariana arriba, había puntas para jugar. Ahora, hay que recordar también que en el equipo de Natalia Málaga de aquella época de Ángela Leiva, si bien es cierto, tú tenías a una Ángela Leiva que era súper contundente, tenías a otra punta que en el sudamericano era, en el sudamericano Hillary, en el sudamericano Hillary, que le hacía toda la chamba de recepción. Exacto. Y este equipo no tiene una jugadora que apoye a Andrea Calderón. Encima que Andrea Calderón es una líbero que está fuera de su categoría, porque ella es menores, uh-huh. Y que ya en realidad 2 años, parece mentira, pero a esta edad 2 años es muchísima experiencia. Entonces ella lo asume, pero no tiene nadie quien lo apoye. Los balones que recibe Perú son, digamos, la pelota que entrega Perú a Yadira. No es buena. Exacto, no es buena, no, o sea, es limpia. Ahora, hay que admitirle que su recepción se ha mejorado. Pero no es una recepción de clase A, pues, o sea, si tú ves los partidos de China y del mismo Polonia, la recepción le llegaba a la armadora. Exacto. Pero qué bonito, o sea, perfecto. O sea, ahí le llegaba. En cambio, Yadira sí tenía que hacer cambios posicionales mucho para poder llegar a ese balón. Y algo que sí es bien interesante, por fin Natalia Mala y el entrenador de mayores tienen la misma idea en lo que está pasando en Perú, porque ninguno de los dos equipos recibe. Exacto, sí. Aixa Vigil ha tenido que entrar de opuesta para poder resolucionar la recepción. Sí, porque Aixa es una de las pocas que recibe. Bueno, y recibe también, tampoco es que recibe, wow, ¿no? O sea, tampoco es que te va a solucionar la vida. Ajá. La recepción, pero te ahorra un, digamos que te salva por momentos. Claro, entonces Natalia usó la recepción de 4. Es válido, si quieres usar recepción de 4 es válido. El problema es que tiene que haber una razón de por qué la usas. No la tienes que usar porque te falló todo lo demás. Así que ahí es donde viene el problema de Perú y por eso es que vamos a jugar por el 9.º lugar. Exacto, pero mira, también ponte a pensar que ahora Paco, digamos, ¿no? Paco dice, bueno, ya acaba el Mundial Juvenil y necesito una punta receptora del equipo juvenil para irla preparando para los próximos campeonatos. No tiene. No puede escoger. O sea, tiene para escoger, pero tiene que entrenarla. Exacto. Ese es el problema con quemar categorías en sub-20. Uh-huh. Porque ahora, de las 6 chicas que están saliendo de su categoría sub-20, ¿qué son? Kiara Montes, Julia Montalbetti, Claudia Palza, Flavia Montes, Ariana Arciniega y... me falta una. Y Daniela Muñoz. Daniela Muñoz. Ya. ¿Que estuvo al final? ¿No estuvo? No estuvo. De esas chicas, ¿cuál de ellas le puede servir para los objetivos de Paco para los siguientes años? Porque los Juegos Panamericanos no llegan. Es más, al preolímpico, yo creo que ya podrías comenzar a pensar en trabajo para hacer para el preolímpico. Y a Ixa Vigiles, ya es lo que faltaba. Sí, podría ser. Entonces yo creo que Paco podría llamar solamente a Ixa Vigil, a Flavia Montes y a Kiara Montes. Y a Ariana Arciniega por el trabajo que hizo en el Mundial. ¿Y la llamarías a Montalbetti o le falta? Yo la llamaría, pero no para que esté dentro del proceso de este año. Porque le falta mucho por el mismo hecho de que Julia Montalbetti ya entró a este proceso último. O sea, no ha jugado, casi. Ella y Daniela Muñoz son las que entraron al final a este proceso, pero ya al final. Entonces, como que les falta mucho de aprendizaje. Pero ya, de las 5 jugadoras que podría tener, si es que quiere incluir a Claudia Palza, ¿cuál de esas jugadoras le va a solucionar el gran problema que tiene Paco ahora en mayores, que es que no recibe nadie? No.
Exacto. No. Entonces, nadie. 2 años más, tenemos que esperar a que se genere espontáneamente una generación. Más abajo, ¿cuál de las jugadoras que está en este momento en sub-18 le puede aportar a Paco recepción? De las puntas, me parece que ninguna. ¿Para un equipo de mayores? Para un equipo de mayores, no. Ninguna. Entonces, ahí está lo que tiene que hacer Natalia a partir de ahora. Natalia tiene que concentrarse en que esa categoría sub-18, para cuando llegue a sub-20, sea la mejor receptora del mundo. Es más, durante 2 años solo recibe, no hagan nada más. Sí, o sea, a mí no me molestaría que este equipo peruano perdiera, pero que reciba. Exacto. O sea, ya no importa, Polonia te va a pasar por encima de repente, sí, porque ataca mejor que tú, porque bloquea mejor que tú, pero no puede ser que Polonia esté recibiendo mejor que tú. Exacto, Víctor Ramos. O sea, no puede ser. Víctor Ramos nos dice encima que nunca pudieron cerrar a la central polaca. Sí, bueno, pues creo que pudieron cerrar a la central polaca. Y hay un tema también con Yadir Anchante. Yadir Anchante es una armadora que apuesta por jugar rápido. Ajá. Exacto. Pero si tú no tienes una recepción limpia, no puedes jugar rápido, pues. Porque al final tus bolas se terminan quedando, terminan siendo muy bajas. En cambio, si tú sabes que tienes una recepción no buena y juegas con una armadora que lo único que va a hacer es poner la bola alta, como hace Polonia, entonces no te complicas. No, pero Yadira es una jugadora que sí requiere un poco de juego. Exacto. Ahora, Luis Guerrero nos dice, Carla Ortiz no recibe. Carla Ortiz recibe, pero sí. No... A ver, el problema es el siguiente. En mayores, que vamos a hablar en un ratito de mayores, Paco está teniendo que optar por la recepción de 3 personas con la opuesta. ¿Por qué? Porque Ángela Leiva es la que no recibe. No es que Carla Ortiz no recibe, Carla Ortiz sí recibe. La que no recibe es Ángela. Entonces Ángela solamente le puedes dejar recibir 1 metro de cancha. Y Ángela es una jugadora que ya está en mayores mayores. Así que ahora pensar en el entrenamiento de recepción para Ángela Leiva es válido, porque se necesita, porque necesitamos Ángela Leiva, porque es la mejor jugadora de Perú. Pero ya estás en mayores. Cuando tú llegas a mayores, yo si fuera un entrenador de mayores, yo llegaría y diría, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Yo no tengo por qué estar entrenando nueva gente, porque supuestamente tus categorías bases te las dieron. Pero bueno, ahorita llegamos a mayores, después hablamos de eso. Pero bueno, esto es un poco lo que ha pasado con Perú en esta Copa Pan, en este Mundial Sub-20, que ha sido el problema que veníamos arrastrando desde inicio del año. Y que seguramente vamos a seguir arrastrando en lo que resta del Mundial, porque son muy pocos días para corregirlo. Mira, yo, en el momento en el que cuando Perú entró en la cancha con China, yo sabía que iban a ganar. Algo me lo dijo, porque las vi concentradísimas. Enfocadas. Como nunca, las vi concentradas, todas una apoyando a la otra, una arengando a la otra. Ahora, hay un tema con eso también, que para mí, también lo de Polonia, o sea, Polonia nos superó un juego, sí, sin duda. Pero también hay un tema de que ellas ya se sentían clasificadas luego de ganarle a Egipto, ¿eh? Y que de pronto vengan y les digan, chicas, no, miren, si no le ganamos a Polonia, no pasamos. Es que ellas creyeron que ya estaban clasificadas. Pero es que si hasta la misma entrenadora lo puso en un post de Facebook. Pero es que ellas creyeron que estaban clasificadas. Entonces, tú no puedes jugar un mundial a ganarle a dos. Tienes que jugar un mundial a ganarle a todos. Porque si tú quieres quedar bien en un mundial, tienes que ganarle a todos. Entonces, para mí eso también fue un tema de que, ya, le gané a Egipto, bien, estoy clasificada, vamos. Y de pronto, pum. Polonia. Se aparece como el verdugo y tú empiezas a pensar de que ya te sentías clasificada a decir, pucha, tengo que ganar. Ahora tengo que ganar este partido sí o sí, porque si no... Te vas. Claro, cuando ya estás desconcentrada. Cuando ya te sientes clasificada, ya te vas. Ese también es un problema muy grande que les puede haber pasado. Pero esto es algo que se veía, pues. O sea, en el momento en el que tú le ganas a un equipo 3-2... Sabes que estás en jaque, no estás dentro, no hay forma de estar dentro, sobre todo porque todavía falta el partido. Si el partido de Perú-Egipto hubiese sido después del China-Polonia, ya pues me arriesgo y digo, ya estamos clasificados. Pero no, pues faltaba el Polonia-China. Y bueno, pues China le ganó a Polonia. Mira, no lo voy a decir porque es una frase bastante vulgar, pero hay una frase que dijo Natalia Málaga en el Mundial de Tailandia 2013 al entrenador de Eslovenia. Uno no se limpia antes de... Exacto, no te limpias antes de... Ajá, tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque todas las personas que seguimos voleibol sabíamos de que esto era una posibilidad. Sí. Sabíamos de que si Polonia no le ganaba a China, nosotros estábamos obligados a ganarle a Polonia. Incluso nosotros demoramos la nota de por ese eso. Día, porque dijimos, no, mira, voy a esperar, Tony me dijo, voy a esperar a que al ver el partido Polonia-China para ver qué pasa con Perú. Claro, pues porque teníamos una nota que hacer y teníamos que poner como que Perú ya está clasificado o Perú le tiene que ganar a Polonia. Lógicamente la nota que sacamos es que Perú le tenía que poner a ganar a Polonia. Exacto. Ahora, como tú bien dices, es muy raro. En este mundial se han dado resultados, en este grupo al menos, se han dado resultados muy extraños.
normalmente ganas dos partidos y estás dentro, pero a veces es así, el vóley es así. El vóley es así, y también lo que sucede es que no creo que nadie se haya esperado de que Perú le ganara a China. No China, no los organizadores del Mundial, no nadie. Y tampoco se esperaba la gente de México que tantas personas peruanas estuvieran conectadas a lo que es Perú. Porque en el momento en el que se dieron de las conexiones que habían con Perú, todo el mundo como que, por favor, que siga Perú ganando, porque nos están trayendo rating. Nos están trayendo cosas. Y ya, eso. Si escuchan fuegos artificiales en el fondo, están ahí. Es un aniversario. Ajá, sí. Pero ya. Julio Garrazú que nos dice, Daniela Muñoz sí recibe y defiende muy bien. Concuerdo. Daniela Muñoz es una jugadora que recibe y defiende muy bien. El problema es que es punta. Exacto. Así que lo que ella podría estar aspirando es a sacar a Angélica Aquino. Exacto, eso te iba a decir. En todo caso sería la próxima Angélica Aquino. Y la próxima Angélica Aquino en los ojos de Paco es Sandra Hostos. Creo que sí. ¿Eh? Ahí, así es como se va armando un equipo. O sea, tú ves que te falten mayores y vas comenzando a criarlo, ¿no? El entrenador de mayores ve que le está faltando una central, llama al entrenador de categorías base y le dice, oye, necesito una central urgente. La chica que pegue la bola más rápida, por favor, me la entrenas más. Sí. Ajá. Y eso es lo que se tiene que hacer. Víctor Robles, un saludo a Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, pero ya. Creo que está en Canadá o en Estados Unidos. Víctor, ¿dónde estás? Cuéntanos. Si estás en Canadá, recíbeme. Un gran colega de Raquel, periodista muy especializado en voleibol también. Así es. Ayer, Adrián Medizábal, llamen a Carla Rueda. Carla Rueda recibe. Es una buena opción de recepción. El tema acá es que tienes que usar a Ángela, pues. Sí. El tema, digamos. Sí, la verdad es que... Pero bueno, ¿juega Carla Rueda y a quién sientas? ¿A Carla Ortiz? No, yo pondría a Carla Rueda de opuesto. Para que haga la recepción de opuesto. No es una mala opción. Claro, pero ahí la matas un poco en el ataque. Porque siempre que la han puesto de opuesta, no, ha muerto en ataque. ¿Sabes qué? Yo pondría a Carla Ortiz de opuesto. Podría ser. A mí me gustaría. Me gusta más eso. Ajá, Carla Ortiz de opuesta, que en Regatas Limas la hizo muy bien. Sí. Carla Rueda de punta receptora y Ángela de punta golpeadora. Podría ser. Piénsalo, Paco. Sí. Ya, Luis Guerrero. Natalia no planteó el partido contra Polonia. Estoy seguro que sí. Estoy seguro o que sí. O de repente ella se sentía tan clasificada que se fue a celebrar. No creo. No sea, porque mira, tú te sientes clasificado, dices, ya, bueno, el partido con Polonia lo paso nomás. Y te vas, haces tus cosas, las mandas a descansar, no sé, y al día siguiente te dicen, y al rato te dicen, oye, mira, Polonia le acaba de perder con China, y si no ganas, está fuera. Eso sería interesante saber. Perú se quedó a ver el partido de China contra Polonia. ¿Entonces? La estadística se tiene que haber quedado, eso sí. Pero, ya, al final, para la persona que me preguntó, se llama analista deportivo. Al fin encontré cómo se dice analista deportivo. Ella se quedó a ver el partido, pero se quedaron a ver las chicas, Natalia, porque tenían que jugar contra Polonia el día siguiente. Ahora, tú vas preparando, el data de acuerdo a los partidos que te tocan. O sea, tuviste que haber tenido un data de China, aunque sea de algún partido X amistoso que ha estado jugando en Brasil. Luego, pudiste haber preparado un pequeño data contra Egipto. Pero, digamos, ya sintiéndose ellos clasificados, ¿habrían preparado un data contra Polonia? No, sí lo tienen que preparar porque de todas maneras tienen que ver cuál es el siguiente equipo con el que se pueden enfrentar, porque se podrían haber enfrentado con Polonia después, perdón, con China después. Lo que yo creo que ha pasado es que sí hicieron todo el data, pero no lo hicieron con la intención normalmente que un equipo se queda a verlo, ¿no? O sea, como que, ya, te dejo para ti el data para que hagas. Y luego, en el video, como que les dijeron a las chicas, oye, por cierto, no están clasificadas, así que vamos a ver el video para ganar la Polonia. Eso yo siento que puede haber pasado. Podríamos también estar pecando de mal pensado, o sea, sí, puede que no. Hay mucha especulación, es cierto, pero... Pero la especulación nace... mucho, porque Perú jugó muy mal. Pero es que la especulación nace también de que la entrenadora puso que ya estaban clasificadas. Sí, ¿por qué pone eso? Exacto. Pero quítale el Facebook, este está como Adrián Gagón, ¿no? No, quítale el Facebook. No solo es cierto, sino que, espera, lo que pasa es que... Tenemos periódicos. Ah, claro, lo más divertido fueron los periódicos. ¿Por qué? Porque un periódico tomó la declaración de Natalia que ya estábamos clasificados el día de ayer. Sí. Y hoy día tuvieron como que medio retractarse, medio que no. ¡Tarará! Ya no los voy a hacer leer tampoco, ¿no? Pero ahí pero está. Pero mira, ahí está. No sé si sale. Yo tampoco tengo idea. No sé si sale, pero ya, Natalia Málaga no jugará por el título. Perú no jugará por el título del Mundial. Pero ya, lo que sucede es lo siguiente: tú no puedes ser una fuente de información tan grande como Natalia Málaga y decir que ya estás clasificado cuando no lo estás. Sí. Así salió, acabo de verlo. Sí, gracias por taparme, Antoni.
Gracias por favor, realmente. ¿No? Pero bueno, sí, pero fue todo un tema en lo que es la prensa de la especulación. También, ¿qué habrán vendido? Pues no, porque la prensa en general no conoce mucho del tema del voleibol, entonces ellos se guían por lo que dice la prensa de la federación. Y Ajá. si la prensa de la federación te vende que ya clasificaste, y si Natalia te vende que ya clasificaste, Ellos creen que ya ellos creen que ya clasificaron. clasificaron. Es obvio, a mis colegas, amigos de la prensa, yo no les echo la culpa. Ellos ponen lo que les dicen la fuente oficial. Claro, y Natalia Málaga en su página oficial es una fuente oficial. A ver, Exacto. como para cambiar, Christian Jutson nos dice, ¿notaron que Natalia está intentando cambiar el saque flotante? No sé si es Natalia, porque las chicas que jugaron con saque flotante son justamente las chicas que habían entrenado sin Natalia, que son Kiara, Flavia, Ariana, Aixa y Yadira. Porque si tú ves a todas las demás chicas, que son las chicas del sub-18, que es la categoría netamente de Natalia Málaga, y Julia Montalbetti, que es la que se unió, sacan flotante. No, perdón, sacan Sacan estático y pieza de paradas. piso, sí. Ahora, Julia Montalbetti tiene un saque de alguna manera, no sé cómo. Tiene ese saque que tenía Rafaela antes, que se iba hasta el fondo de la cancha y pegaba durísimo y de Pero alguna manera caía adentro. es que es importantísimo que esta chica tenga buen saque porque es central. Sí, O sea, tiene uno que. piensa que las centrales tienen que atacar y defender. Perdón, atacar y bloquear. No, la central cuando va atrás es una desventaja para el Sí. equipo. Entonces tiene que tener un saque agresivo porque si no te vuelve un balonazo. Mira lo que pasó con Flavia. O Claro. sea, Flavia hacía un saque que era que para pasarla nada más, como para no perderla, creo yo. Y luego venía el balonazo. Y ella atrás es una desventaja, pues, porque no defiende. Aunque defendió dos pelotazos, ¿no? Pero defendió dos pelotazos en el mismo punto, lo voy a decir, porque sí. Ya, a ver, vamos a hablar de lo bueno de Perú. Lo bueno de Perú, Perú. algunas cosas. A mí me gustó Andrea Calderón. Andrea Calderón jugó Sí. bien. Tuvo malos momentos en el partido contra Polonia, eso sí, pero jugó muy bien. Fue un buen mundial. Kiara y Ariana me gustó lo que hicieron como puntas. Porque ambas, ninguna de las dos le dejaba la responsabilidad a la otra de ser la punta del equipo. Ambas querían pegar y pegar y pegar y pegar. Y eso es exactamente lo que se necesita de una punta. El bloqueo peruano de esta categoría siempre ha sido bueno, se ha mantenido. Flavia, Julia, Kiara bloquean bien. Yadira le bloqueó todo a China. ¿Qué otra cosa positiva hay? O sea, el equipo está, el equipo juega, sí hay equipo. Muchas cosas negativas, el formato, el sistema con el que jugaron, el sistema que lo pueden leer en sobrenet.com, mi columna de hoy día. Exacto. Que sale También. cada 20 días. No, ahora sale cada 7. Pero ya. El sistema también le pide a las jugadoras que saquen para pasarla. Sí, porque, a ver, Lo que quieres es jugar. cuando tú juegas con equipos como Polonia, que son equipos un poco flojos en la recepción, tú tienes que saber a quién va tu saque. Y ellas parecían no tener idea a quién sacarle. Yo siento que es un tema de sacar para jugar. Sí, O saca sea, para que siga el porque juego. si tú revisas las estadísticas, no las puse en las notas, pero está en el esto, la recepción de Polonia fue diversa. O sea, la recepción de Polonia se iba por un lado, se iba por el otro, se iba por el otro. En cambio, la recepción de Perú, todas buscaban a Ariana Arciniega. ¿Por qué? Porque es la que peor recibe de las cuatro, pues Exacto. entre Aixa, Kiara, Andrea y Ariana, la que menos recibe es Ariana. Entonces la buscas a ella, pues es lógico. Una cosa muy negativa del equipo de Perú. No tienen juego por el centro. Eso es lo que pasa es que al no tener buena recepción. Pero igual tienen muy buena defensa. O sea, una defensa podría salir con el centro. Sí, es muy Esa. difícil, ¿eh? Necesito Pero. mucha. Es que esa es la habilidad que tenía el equipo de Ángela Leyva. Cierto. Cualquier punto, cualquier defensa positiva la podían convertir en una jugada por el centro. Con Cierto. Rosa Valiente, con Andrea Urrutia y después con Nair Caneza. Y es algo que también hacía el equipo de mayores de Perú cuando estaba Leila Elena, Yulisa, Exacto. claro. O sea, la defensa positiva la transformabas Exacto. en un juego con el central. Pero acá no, pues acá la defensa positiva era o Kiara o Ariana o Aixa. Exacto. Ah, ese es otro tema positivo. Aixa juega muy bien de opuesta. Yo la entrenaría Sí. para ser opuesta. Sí, yo O también. para ser punta, porque es alta, recibe medianamente, la puedes entrenar para recibir y pega duro. Y necesitamos opuestas. Necesitamos opuestas. Mira, ¿qué es lo que puso? Acabo de leer un poco lo que dijo en los comentarios finales después del partido contra Polonia. Que Polina Sabrowska dijo: ahora sí, somos uno de los mejores equipos del mundo. Habiendo clasificado la siguiente ronda. Es que ya clasificaron, Sí, pues. es cierto. Nosotros vamos a otra ciudad y oficialmente somos uno de los mejores equipos del mundo. Viene trabajando bien Polonia también, ¿eh? Los Mira, últimos años. lee las declaraciones de Natalia, son rarasas. O Bueno, sea, en cuanto a lo she's not general, very Natalia tough. habló Women are here too tranquila. much.
Sí. Natalia habló tranquila, dijo de que ellas sabían de que esto podía pasar, que uno tiene que esperar resultados. Ah, pero la declaración va en contra de lo que puso el Facebook. Pues. Sí, o sea, es como... Sí, es, sí, como que una, algo se apodera de ella cuando tiene el Facebook. Y si no fue, ella, y si fue su community manager el que puso que ya estábamos clasificados. Discúlpame, Natalia, perdón, no me retracto porque no sé qué pasó, pero voy a dar el beneficio de la duda. Quizás no Natalia Málaga fue la que puso eso, quizás fue su community manager y Natalia sí estaba diciéndole a sus chicas que tenían que entrenar. Es posible, porque conocemos al community manager de Natalia y tiene serios problemas en la vida. No, sí, bueno, acá en sus declaraciones ella estaba bastante tranquila. En el partido en general... Ella estuvo tranquila. Estuvo bien. Sí. Yo le estaba apoyando. Sí, o sea, yo le estaba apoyando porque estaba jugando Perú. Exacto, no como otras veces que está histérica, con los pelos todos alborotados, gritándole a las chicas, ¿no? Uh-huh. Esta vez estaba tranquila, o sea, parecía que, no sé, como que estaba relajada, ¿no? Es que... Pero relajada bien, no relajada de o sea, llevar, ¿no? Sí, yo también lo pensé. Porque es que después de ganarle el partido a China, como que tú sientes, ya... Estoy demostrando que estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Uh-huh. Estaba demostrando que estaba haciendo las cosas bien. Perder contra Polonia puede dolerle, puede dolernos en el alma, pero es algo que podía pasar. Sí. Lo que tenemos que concentrarnos es que Perú jugó bien en cuanto a juego, en cuanto a orden y disciplina y lo que tiene que hacer la federación para que esto no vuelva a ocurrir, ya, pues eso es otro tema. Pero en cuanto a la selección de Perú sub-20, la selección de Perú sub-20 jugó muy bien. Sí. Y ojalá que puedan pelear por el noveno lugar, porque merecen estar más arriba de lo que van a quedar. Eso yo sí lo creo. Uh-huh. Ahora, su fixture es: mañana se enfrentan contra Argentina a las 12:30, mediodía. Luego se enfrentan, el día siguiente se enfrentan a las 8:00 p.m. contra Cuba. Y terminan el jueves contra República Dominicana también a las 8:00 p.m. Perú necesita ganar dos. Ya. Perú necesita quedar dentro de los mejores dos de la tabla para poder pelear por el noveno lugar. Hay que ser muy específicos. Sí, ahora sí hay que ser muy específicos. Así que tiene que asegurarse de estar dentro de los mejores dos de la tabla para poder jugar por el noveno lugar. ¿Por qué es tan importante jugar por el noveno lugar? Porque así es como ellas clasificaron este mundial. Claro. Porque ellas ganaron el ranking de la generación pasada. Así que esta generación le tiene que dar el ranking a la siguiente generación para que podamos jugar. Si porque no, mira, están fregadas, ¿eh? Pero eso también hasta cierto punto es importante. Porque mira, Perú llega siendo ranking mundial y le gana a China. Sí. O sea, no es tampoco que no sea... Perú está sexto ahorita en el ranking del U20. Sexto. O sea, tenía una muy buena posición. ¿Eh? Ahora es seguro que va a bajar. ¿Por qué? Hable ese ranking. Sí, tranquilo, tú eres tranquilo. Bueno, o sea, según el ranking de la FIVB, Perú está en el puesto 6, ¿no? Y, perdón, es el ranking, no, perdón, puesto 13. Sí, puesto 13. Sí, puesto 13. Y ya, bueno, acá está. No, ya, pero puesto 13, habiendo como que 10 cupos antes de los 5 cupos por ranking, uh-huh. Estás bien, pues tienes que quedar entre los 15 mejores. Sí. Ahora... Es difícil lo que se viene mañana con Argentina. Es que Argentina y Perú... Argentina tuvo muy mala suerte en este mundial, lo dijimos desde el momento en que vimos los grupos. ¿Qué pasa con Rusia y Argentina que no pueden dejar de estar en un mismo grupo, por Dios y la Virgen? Ah, es el mismo tema con China y Perú, pues. Sí. ¡Oye, es cierto! Sí, estamos siempre en el mismo grupo. Mira, te lo voy a decir así para que la gente lo vea. FIVB, por favor, escúchame. Sí. Por favor. China y Perú. Rusia y Argentina, Brasil y Japón, Italia y Estados Unidos siempre terminan en el mismo grupo. Sí. ¿Por qué? Porque no cambian el ranking. Justamente. Exacto. Por el mismo. Justamente del sí, mismo, es cierto. Justamente por el mismo hecho de que siempre y siempre y siempre se va a jugar con el ranking de los equipos que llegan al mundial, entonces todos van a caer siempre en el mismo lugar. Siempre, claro, casi siempre son los mismos duelos. Exacto. Entonces, siempre vas a tener a Japón, Brasil en tercero y cuarto, se van a ir al grupo B. Sí. Siempre vas a tener a Rusia enfrentándose contra Argentina en el grupo C. Perú o juega contra China en el grupo D o juega con China en el grupo B. Y siempre los acompaña Egipto y un europeo. Revisen. Qué fuerte, ¿ah? ¿Eh? Es cierto, sí. O sea, es serio, es grave. Y el mejor europeo que no haya llegado al mundial siempre va a terminar en el grupo A con Estados Unidos. O sea, es un tema de que tienen que cambiar el ranking. Tienen que cambiar la forma de ver el ranking porque si no vamos a terminar haciendo esto siempre. En el mundial de Tailandia 2013 nos tocó jugar contra Turquía, contra Italia y
China-Taipei. Y no recuerdo más. Pero la cosa es que ahí, en el momento en el que Perú rompió el esquema, a partir de ahí no se ha podido romper, no se ha podido cambiar. China-Perú, Estados Unidos, Rusia-Argentina, Brasil-Japón. Por el resto de la eternidad. Por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos, amén. Si es que no cambian el ranking, o si es que algún equipo no llega de la nada a sacar a un equipo de competencia. ¿Por qué? Porque Brasil ya está clasificado al Mundial del 2021. No hay forma que no clasifique, porque si no clasifica acá en Sudamérica con uno de los dos cupos, va a agarrar el cupo del mundo. Y probablemente se va a quedar al grupo D. Es algo que no va a cambiar. Pero sí, eso lo anoto. Es más, anda planeando para jugar con China, Natalia Malé, en 2 años. En 2 años, sí, prepárate, que se viene China otra vez. Se viene China y un europeo. ¿Cuál ha sido el mejor partido del mundial hasta ahora, Tony? Para mí... De los que has visto, porque tampoco los hemos visto. Yo no los he visto todos. Yo he visto los de León. O sea, yo he visto los de... No, si digo esto me gano muchos haters. Yo he visto los de Argentina. Pero porque estaba libre esa hora, pues. Perú jugaba muy temprano. Mira, yo he visto todos los de Aguascalientes y me parece que un muy buen partido fue el Polonia-China. Pero también el Argentina con Serbia me gustó mucho. En la Argentina-Serbia, en la Argentina-Turquía me gustó. Sí. El Italia-Estados Unidos, que se está jugando a la misma hora que el de Perú. Sí. Sí. Ese después lo vi en repetición. Ah, yo no lo he visto. O sea, sí, vi pasajes del partido, pero me gustó sobre todo porque Nwangwu está jugando mejor que nunca. Es la punta negra que necesitaba Italia. Italia va a tener un equipo negro en unos años. Sí, en unos años. Pero bueno, ya. Eso es lo que está pasando en el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 todavía no termina, tenemos que seguir jugando. Hay que cuidar a Yadira y Andrea. Porque son las dos jugadoras que están anclando para la siguiente generación. Viste que hay una entrevista, esto es como dato curioso del mundial, ¿eh? Me parece que es a la estadounidense Skylar Fields. Ya. Sí, sí. Ella le hace una entrevista a un medio mexicano, bueno, una entrevista al mundial, ¿no? Y ella dice que, bueno, que le gusta mucho el juego de Jordan Larson, que qué sé yo, y una página de Estados Unidos corta ese pedacito y lo pone, ¿no? Y Jordan Larson le comenta. Ay, puta madre. Le comenta. Tony Pito, por favor. Lo siento. Pito, bueno, le comenta y le dice, felicitaciones, Phil, sigue dándole bread a Estados Unidos. ¿Por qué usan esa frase, tú sabes? No. More bread for USA. No, en realidad no. Yo tampoco entiendo, pero bueno, siempre ponen eso. Obviamente la chica va a estar filtrando ahorita porque Jordan Larson, tu ídola. Imagínate, si a mí Jordan Larson me manda un saludo. Que a mí también, pues es que Jordan, es un poco de envidia, lo siento. Sí, es que Jordan Larson, pues, Jordan Larson. Es pura envidia. A ver, campeona mundial, subcampeona olímpica, campeona de la Champions N veces, MVP de todos los torneos que ha jugado alguna vez en la vida. Y nosotros acá haciendo sobre la net. No, nosotros acá haciendo sobre el... Saludos a Flor Busquets. Saludos a Flor Busquets. No. Pero ya, es hora de cambiar de tema. Porque ya el Mundial Sub-20, bueno, ya no vamos a analizar más. Recordemos, exacto, de que Perú juega contra Argentina mañana a las 12:30. Sí, 30, sus apuestas. El miércoles juega contra Cuba, un Cuba que no viene nada bien, perdió contra México. Y lo único que tienen, digamos, es Alia Macese, que es una jugadora que está en la selección de mayores. Y luego Perú contra República Dominicana, que fue una... República Dominicana, una gran... Oye, dos mundiales fallidos ya. Mira, en el menor lo sacó Canadá. Claps. Y ahora lo han dejado fuera también. Y no solo eso, sino que esta República Dominicana venía a ser subcampeón mundial hace 2 años. Cristóbal Mate se debe estar comiendo las uñas, porque por primera vez en 2 mundiales de categorías base, Estados Unidos, es decir, República Dominicana no está dentro de los mejores 8. Sí. Eso es grave. Preocúpate, Dominicana. Sí, preocúpate. Y dejemos nosotros de estar queriendo copiar a Dominicana, porque ya sabemos que no funciona. No. Bueno, no sé. Dominicana tiene un equipo interesante en mayores. En mayores. Pero mira, y aún así, la diferencia es muy grande con Estados Unidos. Ayer quedó demostrado. Ah, claro. O sea, Estados Unidos y Canadá, que son equipos que, digamos, trabajan bien y que trabajan con un montón de jugadoras. Lo rescatable de República Dominicana es que con el poco universo de personas que tienen, logran esto. Sí. Porque tienen poco universo de personas. Perú tiene 33 millones de personas y no puede conseguir a 20 jugadoras que quieran representar a Perú. Es una vergüenza. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de la selección que más importa. La de mayores. La de mayores, exacto. La de mayores que finalmente... No, tú no sabes lo que me pasó en Trujillo. No, me estoy enterando ahorita. Nos acabamos de reencontrar. Acabo de verla después de adiós. Es que llegué hoy. Entonces, llego el viernes a Trujillo contentísima, al Coliseo Gran Chimú, emocionadísima por cubrir la Copa Panamericana en Trujillo. Ya. Llego, veo a Angie, que es la anterior jefa de prensa y que ahora está haciendo unos trabajos con Norseca, y me dice... Y yo le digo, hola Angie, ¿cómo estás? Y me dice, ¿qué haces acá? No,
Angisita, saludos, Angisita. No, y le dije, bueno, he venido a cubrir la Copa Panamericana, pues ¿a qué más voy a venir? Y me dice, pero si Perú está en Chiclayo. Y le dije, mira, a mí me dijeron que Perú iba a jugar todo en Trujillo y que no lo iban a mover de Trujillo por nada del mundo. Entonces yo vine a Trujillo, separé hospedaje, compré mis tours y ahora a mí de Trujillo no me mueve nadie. Es Así que cierto. es cierto, o sea, una desorganización tremenda. ¿Cómo va a ser posible eso? Es que, a ver, había pasado algo con el tema de Perú. Perú supuestamente iba a jugar todos sus partidos en Trujillo, pero en el momento en el que se vio que Perú no iba a pasar, como que Norseca también tuvo un drama existencial acerca de movilizar y no movilizar. Ahora, lo que pasa es que tú estando allá te has enterado un montón de cosas. Oye, sí, qué bravo lo que pasó en Trujillo, ¿eh? Tremendo, tremendo así, pero incluye hasta queja de Estados Unidos con la embajada de su país en Perú. Sí. Así de grave ha sido, ¿eh? Así de grave. Mira, pasa que, a ver, antes de hablar de Perú, claro, porque tenemos que hablar de Perú de todas Sí, claro. maneras, ¿no? Por lo que ha hecho la selección, pero aquí hay algo grave. Si tú no tienes plata para hacer una copa, para tratar a los equipos de manera decente, No no la la hagas. hagas. No la hagas. Y esto no es una crítica contra Trujillo o Chiclayo, ¿eh? Porque las dos regiones se han portado de 10. Ah, sí, Y me eso. lo dijeron todos. Todos me dijeron, hasta donde tenían que hacer Trujillo y Chiclayo, ha estado bien. Todo lo que tuvo que hacer la federación estuvo mal. Palmas para Trujillo y O Chiclayo. sea, Se portó muy bien el norte. exacto. Les pusieron los mejores hoteles de las regiones a su disposición. Lugares de entrenamiento de primer nivel. El problema es que llegan los equipos a Trujillo a entrenar y no está puesta la cancha. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el trabajo de la federación ahí? O sea, ellos tienen que trasladar su cancha. Pues en el Gran Chimú no hay cancha. Hay un estadio, sí, pero no hay cancha. El piso lo tienen que poner. No lo pusieron. Después viene el tema de lo que para mí ha sido lo más grave, ¿eh? Y esto, que ni se le ocurra a la federación salir a negarlo, como hicieron. Bueno, lo que pasa es el tema del curso antidoping sí fue un escándalo, ¿no? Lo que del tema del curso antidoping fue un Es escándalo, un no es culpa de la escándalo. federación ya. Exacto. Pero esto, los tres equipos, Chiclayo, Colombia y Estados Unidos, que se tenían que trasladar de Chiclayo a Trujillo para jugar las fases finales de la Copa, se fueron en un bus que iba recogiendo pasajeros por el camino. A mí ya me lo había contado hace un O ratito y sea, reaccioné de una manera rara. O sea, creo que grité. ¿cómo es posible eso? ¿Cuál es la excusa? No teníamos plata para ponerles un transporte privado. No te puedo creer eso, pues. No puede ser, Me no puedes escondo. tener plata para organizar esta copa y no puede ser que no les puedas poner un bus. O sea, no lo agarra las vanes de la federación y las llevas y te gastas 500 soles en gasolina, no sé. Espera, ¿por qué no usaron la banda de la federación? No sé. No sé por qué no se. La excusa que han dado, no tenían plata para pagarlo. Eso es una vergüenza monumental. Ha incluido hasta queja en la embajada de los Estados Unidos, sin contar que casi se comen vivo a Cristóbal Marte, ¿eh? Es que, a ver ya, a ver, vamos paso a paso. Lo del Coliseo es, vamos a desmenuzarlo. La Federación Peruana de Voleibol no le hace mantenimiento a los coliseos en el Perú. No es su responsabilidad tampoco, eso es responsabilidad del IPD y del coordinador del IPD de cada región. ¿Cuál es la responsabilidad de la Federación Peruana de Voleibol? Llegar una semana antes, no les estamos pidiendo un mes, una Exacto. semana antes a asegurarte de que todo esté en regla. Entonces, la Federación debió llegar al Gran Chimú una semana antes, no, 2 semanas antes y una semana antes asegurarse de que estuviera instalada. Yo cuando trabajaba en la federación hemos tenido muchísimos problemas para armar coliseos por un montón de razones. La primera y la más importante, el piso. Porque el piso, digamos, el Taraflex que le traen a la federación no se queda permanentemente en el coliseo. No en No, todos, no algunos todos. sí. Creo que Chiclayo tiene. Chiclayo creo que sí se quedó porque hicieron un convenio para que el Grand Prix llegara ahí. Pero el Gran Chimú no, por el mismo hecho de que el Gran Chimú y todas las personas que vivimos en el Perú sabemos esto, se usa específicamente para la marinera. O ¿Dónde sea, lo vas? todo lo demás queda en segundo plano cuando se baila marinera en el Gran Chimú. ¿Por qué fue la marinera en el Gran Chimú? Pues ya. Tú tenías que armar el Coliseo. Yo he visto fotos del Coliseo porque tú estabas ahí y me mandabas fotos. Y el Coliseo no estaba pintado. Ah, sí, está apuntado. No estaba pintado. Y una de las cosas que a mí me dio más vergüenza
sobre todo porque yo he trabajado en esa área, es que cuando tú veías el área del BIS, Volleyball Information System, decía BIS, pero escrito en pintado con un lapicero. Sí, estaba sí. pintado en plumón y en una hoja, no sé si bond o cuadriculada. La acuerdo. Se arrancas tu hoja. Es que son pequeños detalles. Esos Exacto. pequeños detalles son los que hacen que la Federación Franca de Voleibol fracase en todo lo demás. Porque si dejas ir esto, dejas ir todo lo demás. Claro. Lo de transporte es grave. Lo de transporte es muy grave. Lo de transporte, o sea, es entre grave. Todas las cosas que pasaron. Porque sí, verdad, yo puse un pie en Trujillo y es como que todo el mundo vino a contarme algo. O sea, dije, ¿pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? Por Dios, todo el mundo me agarró gente de Argentina, de Colombia. Escúchame. Después conversé con la... No, no puedo decir, pero bueno. No, ya. Es que en realidad nos leen un montón de personas. Sí. Porque hoy día, después de poner la nota de por qué pasó lo de Perú, un ex entrenador de Perú, no voy a decir cuál, pero tienen que adivinar porque hay 14. Sí. Un ex entrenador de Perú me llama y me comienza a contar todos los problemas que él sufrió durante la federación. Si me dice que se lo puedo decir en una entrevista, le voy a decir. Si no, vamos a respetar su privacidad, porque tampoco somos así. Pero ya. Es una vergüenza. Yo nunca había visto esto. A ver, ¿qué pasa si recogía, si este bus... Recogía a un asaltante. A un asaltante, a un loco, a cualquier cosa. A ver, si le hacían algo a las chicas de Estados Unidos, de Colombia, o de Puerto Rico. A ver, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? No solo eso, porque, a ver... La vergüenza mundial que vamos a pasar. Ellos viajan ¿Cómo? Con miles y miles de dólares. Exacto. Porque solamente el equipo de cámaras del equipo de data es carísimo. Sí. O sea... Sí, claro. Toda la maquinaria que tienen, la que viajan. La maquinaria de rehabilitación. Las cosas de las chicas. Las copas, cosas que puedan tener. Exacto. La documentación para jugar otros torneos internacionales. Imagínate que se queden sin documentación para jugar torneos internacionales a unas semanas de los Juegos Panamericanos. Sí. Es posible. Es tremendo. O sea, son cosas que uno no piensa, pero que pueden pasar. Y que pasan acá en Perú. Pasan. Lamentablemente, pero vivimos en un país en el que si andas recogiendo gente por digamos, la carretera, uno de esos puede ser un asesino. Hombre, hasta yo me he ido... Digamos, yo fui en bus porque yo no voy a Trujillo en avión porque ya sabes lo que me pasa. Sí. No, tiene malas experiencias con Trujillo. En el avión, sí. Pero bueno, hasta yo invierto en eso... Para no irme en un bus que vaya recogiendo gente. Sí, o sea, ya no me importa, pago 80 soles más, pero me voy tranquila. Me voy en un bus que no recoja a nadie. O sea, así me voy. ¿Cómo esta gente no va a tener ese cuidado con los equipos? Ellos no se ponen a pensar que por ahorrarse 300 soles pueden terminar con una denuncia, pero... ¿Penal? ¿Penal? ¿Con una jugadora herida? O sea, no lo ponen a pensar. ¿Qué piensan? ¿Que la gente es buena? ¿Que todo el mundo se va a subir? ¿No se les ocurre que alguien puede jalarse una maleta? O sea, no, o sea, ya, vamos por otro camino. Ya, digamos que no sube nadie a cuchillar a las chicas porque no, tampoco vivimos en un país así, ¿no? O no lo sé. Felizmente no. No tanto así. Felizmente no. Pero sí vivimos en un país donde en cualquier momento te jalan una mochila. Y si ha pasado en pleno coliseo a luz del día... Sí, porque no es la primera que nos roban. No en este campeonato, pero sí ha pasado en mundiales, en otras copas. O sea, ¿cómo no vas a pensar que le pueden robar? ¿Y quién va a asumir esa responsabilidad? Mira, estoy leyendo las reacciones. Ya, sí, lo siento, estoy así, pero porque es que yo también me muero de la vergüenza. Asco, oh my God, qué vergüenza, qué nivel, qué asco, qué... No puedo creerlo, no me quedó, cuántas cosas, al menos alquilar una van, si hubiesen alquilado una van. Y después, y Mayumi también pone, ayer terminó la premiación, ¿no? Y yo veo a todas las chicas de Estados Unidos, y tengo un video de eso, ¿no? Por si acaso. Veo a todas las chicas ¿Por de Estados así? Unidos. Porque no sé, porque vi a todas las chicas de Estados Unidos firmando así los polos a la gente, ya en el túnel para irse, ya había acabado todo, y en eso yo prendo mi celularcito así, ¿no? Para grabar a las chicas que están firmando, allá toda Ajá. la gente de Trujillo contentos, ¿no? Y en eso, el entrenador, que es un tipazo, que tengo una entrevista con él en español, porque habla español. ¿Quién es el entrenador de esta categoría? Porque yo sé que Estados Unidos tiene un montón. Robert. El apellido es difícil. Ya, Robert. Bueno, están saliendo, ya listos para irse, vamos, ya estoy grabando así, y en eso le dicen, no hay bus. Ahora sí, no hay bus. Y el entrenador, que estaba tan tranquilo, que tan pacífico, ¿qué? ¿Cómo que no hay bus? ¿Dónde está mi bus? Se fue a llevar a Puerto Rico. Y el entrenador se nota que hace un... Ya, ok. Esto yo sé quién es responsable.
Porque a mí también me pasó en una Copa Panamericana, específicamente la de Cañete. Exacto. El jefe de transportes de la federación calcula el tiempo de ida y de vuelta de la van, pero para cada uno de los equipos, uno detrás de otro. O sea, el equipo que sale al final tiene que esperar. Yo me he quedado esperando con México varias veces, me he quedado esperando con Estados Unidos también varias veces. En Cañete me quedé esperando con México, me he quedado esperando con Rusia. En el Mundial Sub-15 me he quedado esperando con Rusia y con una entrenadora que literal... ¡Ah, sí! ¡Yo también estaba! ¡Yo también estaba! ¡Yo también fui a recibir a Rusia al aeropuerto con mi bandera! ¿Por qué eres así? Sí. Por eso es que nos odio. Pero ya, Alexis nos dice: espero que no se organicen más. Gerardo Torres Figueroa, voy a especificar tu segundo apellido porque hay un Gerardo Torres otro. Pero Pérez. Ajá, qué vergüenza. Encima Pilar está con Natalia. Sí, tienes toda la razón. Si Pilar está en el mundial con Natalia, no puede solucionar nada acá. Y una de las cosas más importantes que no puede solucionar es dinero, porque su firma es la necesaria para sacar plata. Exacto. Así que tiene que dejar todo lo correcto para... O sea, tú firmas, sacas el cheque, el IPD te lo da y comienzas a hacer cosas. Pero si te falta algo y tienes que sacar de emergencia, no hay. Así que eso también puede ser. Y si tienes un fondo de emergencia, no les alcanzó, pues. No, y más que las entradas. El último día ya era penoso. Por favor, hubiera puesto las entradas a 5 soles, aunque sea. Hubiese regalado entradas. Y la publicidad fue muy mala. Fue muy, muy mala. La gente, yo tomábamos los taxis para ir al Coliseo y el taxista nos preguntaba: ¿y por qué están yendo al Gran Chimú? Y yo: señores, hay un campeonato de bowling y han venido países de todo el continente. Me dice: es un campeonato de muy buen nivel. Ah, pero no han dicho nada. No salió en la televisión, no hay ninguna sola publicidad, nada, absoluta. O sea, la gente de Trujillo no es que no haya ido al vóley porque estaba caro, porque no tienen tiempo, porque no les gusta. No han ido porque no lo sabían. Así de sencillo. A ver, antes de continuar, para que no se sigan traumando, Jonathan Luis, Mundial Sub 18 del año 2015, perdón. Ah, sí, sí. Ya, pero ya. Mira, una de las cosas interesantes del Mundial Sub 20 de México es que había publicidad por todos lados. Si tú ves Aguascalientes y León, hay publicidad en todos lados. La transmisión es bella. Sí, ah, no, se está viendo Sosó de Dominicana. Hola, Sosó. Te queremos. Pero ya, la transmisión de él, esto incluso presenta a Lima 2019 como juegos y lo presenta bien bonito. Entonces, no puede ser que tú estés llevando una Copa Panamericana, que supuestamente es un evento súper importante dentro de lo que es el calendario Norseca, lo estás llevando al norte en un año en el que vas a tener juegos panamericanos en Lima y nadie sepa. Exacto. O sea, pudiste haberlo promocionado como: aquí tienes los Juegos Panamericanos antes que pasen. Aquí van a estar las mejores jugadoras de los Juegos Panamericanos. Va a estar el equipo olímpico de Dominicana, el equipo olímpico de Argentina, la selección de Perú que va a defender nuestros colores. O sea, eso es un tema de dejadez. Es un tema también que no tienen equipo de marketing. Sí. No tienen equipo de marketing. No había nadie. O sea, yo respeto mucho el trabajo que hace César Pichotti, que es el jefe de prensa. Ajá. Pero como se lo he dicho a él personalmente, y ahora se lo digo, tienes que tener gente a tu costado que sepa de vóley. Sí. No nosotros. No nosotros. Nosotros. No piensen que me estoy vendiendo a la federación que quiero, no. Hay mucha gente, yo conozco muchos chicos jóvenes que saben de voleibol y que la verdad es que les gustaría tener una oportunidad y te ayudarían mucho más que toda esa gente que tienes ahí. Porque la verdad es que tú, se puede manejar el tema de prensa, es cierto, pero el voleibol en prensa y en marketing se maneja de forma distinta. No es lo mismo. Mira, pero parece mentira. Nosotros en Sobre la Net nos damos cuenta de eso por una simple razón. Cuando nosotros generamos contenido que sale del voleibol en sí, o sea, de lo que pasa, de las cosas en el voleibol, uh-huh, no llama tanto como cuando generas contenido, exacto, de calidad. Exacto. O sea, cuando sabes qué es lo que ocurre en el voleibol, cuando sabes por qué pasó algo, por qué van a pasar las cosas. Si tú tienes la Copa Panamericana, puedes hacer 2000 cosas. Puedes, sí, entrevistar un montón de jugadores. Tienes jugadoras que han jugado liga italiana, liga turca, liga alemana, liga francesa. Sí. Tienes jugadores que han estado en ligas asiáticas. Tienes... Oye, estaba la... Estaba Castaló. Estaba... No, ya, Castaló. Estaba Tayiba. Estaba Tayiba Janispar. ¡Exacto!
Está... campeona, perdón, subcampeona olímpica con los Estados Unidos. Y una de las mayores medallistas olímpicas en la historia del voleibol. Y nadie lo sabía, nadie fue capaz de ir y decir... Nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Lo dijimos. Oye, la asistente no es la que Tayiba, la que fue campeona, la subcampeona, ¿verdad? No sabía nada. Ya, Karsten Lowe, MVP de uno, sí, de un Grand Prix. Puedes hablar acerca de él, cómo puedes hablarla, preguntarle a ella, ella que ha campeonado un Grand Prix, le preguntas, ¿y tú qué piensas de la BNL? Haces una comparación, Grand Prix versus BNL dentro de la Copa Panamericana. Claro. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Es Puerto Rico revivió a todas sus jugadoras, todos sus jugadores olímpicas que estuvieron en Río. Exacto. Las pudiste haber llamado y les pudiste haber dicho qué es lo que está pasando, cuál es el futuro para Puerto Rico. Pudiste hablarle de los problemas sociogeopolíticos de Puerto Rico, que son graves en este momento. Colombia ha quedado tercero. Hasta bien hemos hablado de resultados. No. Colombia ha quedado tercero. Puedes hacer una entrevista de cómo es que Colombia llega a ese lugar. Sí. Yo sé que son Federación Peruana de Voleibol, pero todo el contenido que se genera por traer la Copa Panamericana aquí lo desaprovechas porque crees que es solo un evento. Exacto, crees que es un evento que tienes que hacer por cumplir. Exacto. Que no te gusta hacerlo, lo haces por cumplir. Mira, el entrenador con el que hablé me habló muy fuerte acerca de eso, acerca de la presión que hay desde Norseca para que Perú haga estos eventos, porque no es un tema de que nadie los haga, es un tema de que si Perú no los hace, no se hacen. No es que buscan otro, no se hacen, no se hace, o al final lo termina haciendo México, República Dominicana, que son los países que tienen que, pero si no, no se hacen, porque la Copa Panamericana no hace nada, no da puntos. Exacto. Está dentro, no está dentro del calendario ni siquiera, solo nos da la visita de muy buenos equipos, la oportunidad de ver a estas jugadoras, y eso es justamente lo que no se aprovecha. Y bueno, ahora la clasificación a Santiago 2023, pero esa clasificación también es metida para que la gente tenga, para que los equipos tengan que participar. Exacto. De la misma manera que le condicionaron a Sudamérica en un torneo de Norseca clasificar al Grand Prix. Ridículo. Okay. Un saludo acá, voy a mandar un saludo para Manu Ramos, que dice que nos va a recibir porque él está viviendo en Montreal, Canadá. Ah, ya. Y te vamos ya a tomar que... la palabra. Escúchame. No sabes. En ese momento te escribo por privado. No sabes en lo que te has metido. Bye. Pero ya, yo también quería dar un saludo a Robert Gamboa, que dice: yo soy de Trujillo y el taxista que me llevó al Chimú no sabía qué es lo que estaba pasando. Saludos, Robert, hasta Trujillo, pero sí. Puede ser. Ángel la pregunta, ¿cómo fue en Chiclayo la asistencia? Chiclayo estaba más enterado. Sí, lo que pasa es que tiene otra manera bueno, yo no estuve en Chiclayo, pero por lo que me contó la gente que ha estado en torneos en Chiclayo, tienen otra manera de difundir el torneo, ¿no? Pasa un carro así con sí, un megáfono también. Mira, diciendo, ¿no? Omar Yajahuaca nos dice que pasó lo mismo, nada de publicidad, pero yo vi que hubo un poco más de respuesta del público hacia la selección de Perú. Porque, digamos, bueno, también es que la última vez que Chiclayo los vio fueron ganadoras, ¿no? Entonces, sí, se quedaron con una mejor impresión, porque Trujillo la última vez sí perdieron contra Polonia. Bueno, acá Jorge Luis me pregunta por qué no han hecho entrevistas, no sé si, ¿por qué no las hicimos nosotros? Porque nosotros sí las hemos hecho, ¿eh? Tenemos una entrevista con Betania, con el entrenador de Estados Unidos. Ah, sí, con tenemos Rizzola, dos entrevistas. Que están buenísimas, que las tienen que ver, que están divertidas. ¿Tienes una entrevista con Rizzola? Tengo una entrevista con Rizzola. ¿Y te contestó todo lo que todos están preguntando ahí? Pero por supuesto que me contestó. Ah, entonces van a tener que ver la entrevista. Y también para Alejandro Arrieta, que le mandamos un saludo, y que me dice que le mande saludos a Miguel Arriola, que dice que es fan in love. Yes. Del programa. Panela. Ya, a ver, saludos a Kike Briseño, que nos está viendo también. Saludo. Y a Carlos Solano, que dice: el Coliseo en Chiclayo lleno. Lleno. No lo sé. ¿Ah? O sea, no, lo sé, te creemos, sí, pero claro, yo no lo vi. Yo no estuve y tampoco lo pude ver porque ya estaba en otra, pues no. Uh-huh. Yo estaba en Trujillo, pero sí, en realidad, Chiclayo hubo un poco. Lo que pasa es que Trujillo a mí me ha sorprendido cómo ha crecido mucho como ciudad. Yo estuve en Trujillo en el 2013, uh-huh. ¿Te acuerdas por el Grand Prix? Uh-huh. Que la pasé súper mal. Sí. La pasé muy mal. Yo fui parte de que la pasé mal, así que no hablemos del tema. La pasé muy mal. Y la verdad es que era como que una ciudad chica. No era, digamos, tan grande, ¿no? Ahora tenía que salir, creo que como 40 minutos antes de la casa, para llegar al Coliseo a tiempo, porque si no me agarraba el tráfico. Ah, ya es ciudad. No puedes creer, además es súper grande, encuentras todo lo que necesitas, todo lo que quieres. No, la pasamos muy bien, estuve muy cómoda. Y gracias a toda la gente de Trujillo, porque la verdad es que desde el que cuida la puerta
hasta la señora que te vende canchita y la señora que pone la música, que es la mejor DJ del volei. La mejor DJ. Con calma. Exacto. Son gente amable, de verdad. De verdad, acá en Lima deberíamos aprender de eso. Es que son gente linda. Sí, sí, es otro lote. Es que son gente linda. Es más, me encantaría que hicieran más torneos allá porque quiero, ahora quiero ir siempre. La última vez que yo fui a Trujillo, yo me quedé en Villavieja, ya con la familia de Violeta Delgado, a las que le mando un saludo porque también son gente increíble. Y sí, a mí también me quedó la impresión muy buena de la ciudad. No he ido tampoco desde hace mucho tiempo, creo que la última vez que fui fue en el 2015. Que el Gran Prix, creo, ¿no? Ajá. Y me sorprende porque es que sí, Trujillo se ve que es una ciudad que tiene mucho potencial para crecer. Sí, ha crecido un montón. Con más razón también para llevar una Copa Panamericana. Exacto. Y publicitarla. Exacto, y tiene, la verdad es que la hemos pasado muy bien, nos hemos paseado, hemos cubierto goles. Ha sido uno de los mejores torneos para cubrir, la verdad, muy lindo. La perdiste, pero tú no vas a ir a Cajamarca. Yo puedo ir a Cajamarca, no, me la perdí esta vez porque tenía finales, lo siento. Va a ir en bici a Cajamarca, se va a sacar mierda. Escúchame, pero podría ir en bici, pero si no es nada. Pero ya, volvamos. Jorge Luis dice, me refería al FPV que no aprovecha a ustedes, mencionan las jugadoras campeonas, subcampeonas como Karstal, Rachel Adams estaba aquí Rachel también, Adams, que es campeona mundial. Sí, pues, se hace mal esto, porque teniendo tantas jugadoras y teniendo tantas personas que son influencers del voleibol mundial, por decirlo de alguna manera, no haces nada. No haces nada para promocionar tu ciudad. Un recorrido turístico no te costaba. Bueno, sí te costaba. Pero no te costaba mucho menos de lo que ibas a ganar con toda la publicidad que ibas a tener. Sí. Toda la publicidad que se gana porque una jugadora mundial pisa tierra o pisa algo. Mira, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama esta ciudad? Cañete. Cañete, cuando hizo Voley Playa, llevó a la gente del Voley Playa a unas ruinas antiguas, expediciones que habían encontrado. Y fue el momento más divertido para todos. También porque hubo Pisco Sour. Pero ese es el tema. Me encanta el Pisco Sour. Ah, bueno, el Pisco Sour. Sí, ayer todas las Yankees brindando con Pisco Sour, celebrando su copa. Mira, hasta eso. ¿Sí? Hubiste podido ponerles un Pisco Sour y decirle, el Pisco Sour es peruano, ya está, vendiste. Ah. Todo el mundo se habría enterado de que la copa está ahí. ¿Sabes por qué? Porque millones de personas en el Perú, lo único que están esperando es a una persona que no es chilena y no es peruana decir que el Pisco Sour es peruano. Exacto. Que es peruano. Pero a eso va, o sea, tienes un montón de oportunidades desperdiciadas en cuanto a publicidad y marketing, y a mí me afecta. Ah, ya. Y Mayumi dice, la panadería del Coliseo era increíble. Ay, sí, la mejor panadería de mi vida. La mejor panadería de mi vida era la que estaba a 2 cuadras del Coliseo, ¿no? Encima los panes son distintos, tienen distinto nombre en Trujillo. Entonces yo pedía un pan, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el pan italiano en Trujillo. O sea, acá le decimos pan caracol. Ya, ya, sí conozco. Allá le dicen pan italiano. Entonces yo llego emocionada y digo, ay, tengo un pan italiano. Y yo dije, uy, ¿cómo será? No, y me da mi pan caracol. ¿Y estaba rico? Buenas. Eso sí, buenazo, ¿no? Buenazo. Pero mira, mira el nivel de obesidad de ir a comprar pan, ¿no? Para comértelo del Coliseo, ¿no? Escúchame, claro, no es momento de ese gordito, no muy hablemos de la obesidad. La comida ya también. Pero ya, y eso es otro tema, porque yo sé que ya sé que nos desviamos un poco del tema, pero sí. esas son cosas que se pueden sacar del torneo. Puedes llevar a una jugadora y que pruebe la comida. Exacto. Nosotros los peruanos que somos tan específicos con la comida, podrías darle la comida. Lo que hizo Chiclayo cuando recibió a Estados Unidos. Les hizo un postre con su bandera. El 4 de julio. Ajá. Claro. Genial. Ahora yo digo, ¿por qué no han llevado a las chicas de la selección a los medios de Trujillo? Porque a mí lo que me explicaron es que, bueno, este campeonato lo están pasando por TV privada y tampoco es que tanta gente tenga los recursos de poder pagarla. Entonces, lleva a las chicas a los programas de esa localidad. Porque sí, porque cada departamento, cada provincia tiene sus propios medios. Lleva a las chicas a esos medios, llévalas. O sea, que se publicite el torneo. O sea, no puedes ir a un torneo 2 días antes y esperar que la gente vaya. Cuando has anunciado un día antes cómo va a ser el método de venta de entradas. Nadie sabía. Así de mal. Ahora, otra cosa importante antes de hablar de Perú, porque sí vamos a hablar de Perú, tranquilos. Vamos a ir un ratito más del programa. Sí, entonces nos vamos a correr. Algo te iba a decir, se me fue. Vamos con Perú. No, ¿qué te pareció Perú? A mí Perú me... A ver, de por sí me gustó el grupo en el que estaba. Claro, porque no tenía una ventaja sencilla. Se veía un grupo
con equipos a los que iba a poder probar cosas, uh-huh. y me parece que lo hizo. Me parece que logró probar cosas, me parece que logró entender otra vez más, una vez más, cómo funciona el equipo, compenetrarse más con el juego. O sea, ese tipo de cosas me parece que están bien con el equipo de Perú. Sin embargo, quiero saber hasta qué punto podemos probar cosas dentro de torneos oficiales y salirnos con la suya. Mm. Porque siendo un torneo oficial, tú quieres ganar. Exacto. Quieres llegar lo más alto y hemos quedado séptimos. Hemos más o menos empatados con el equipo masculino, porque el equipo masculino quedó octavo. Con mucho menos presupuesto. Con muchísimo menos presupuesto. Pero un proceso que recién ha iniciado, pues, ¿no? Ya, pero también, o sea, a eso vamos. Ya. Tienen la misma cantidad de tiempo en el proceso, más o menos. Gala tiene más tiempo en el proceso con el masculino que Perú en el femenino. Entonces, este equipo femenino de Perú, yo le veo mucho futuro. Sí. Le veo que está jugando de una manera diferente. El saque ha cambiado para mejor. ¿La pelota molten afecta? Sí, la pelota molten afecta. Ya, no, a todo el mundo. Pero se le ve futuro, no como antes, que era un equipo que jugaba a nada, que jugaba a pasar la pelota con fuerza. Este equipo tiene combinaciones. Por ejemplo, tiene una bola super con Carla Rueda, tiene una bola más super con Ángela Leiva, tiene combinaciones atrás con las centrales. Para mí en juego podrían destacar, pero no ahora porque recién están comenzando. O sea, a ver, digamos, terminando la Copa Panamericana, ¿cuántos partidos han tenido juntas? 9. Son 9 partidos. Sí, son 9 partidos que suman. Son 9 partidos que suman, pero son muchísimo. Pero son 9 partidos, no más juntas. Sí, pues Argentina, poquito. ¿Cuánto tiempo tiene, cuántos partidos tienen juntas? 100. No, sí, es un nuevo equipo. Dominicana. Ah, Dominicana de todos. Exacto. Desde la época de los dinosaurios. Dominicana, ¿cuántos partidos tiene juntos? O sea, tienen toda la Liga de Naciones. Claro. Tienen todos los partidos previos, tienen todos los partidos anteriores. Entonces, ya para cuando estamos ya a mitad de la temporada de selecciones, ya es un equipo compacto. En cambio, Perú es un equipo que recién está subiendo. Ahora, Estados Unidos, me lo dijo un entrenador, y es un equipo que prácticamente se ha formado para la Copa Panamericana. Porque ese no es el equipo que viene a los Juegos Panamericanos. No es. Yo, digamos, hice algunas investigaciones ese día. Y en realidad, de ese equipo viene casi nadie. Vienen más que nada jugadoras jóvenes. Así que tampoco... estoy viendo cómo se están distribuyendo los equipos para la Copa, para los Juegos Panamericanos. Y yo digo, pero Perú puede que pelee algo. O sea, ¿por cómo están viniendo los equipos? Pues sí. Además que la mayoría está mandando un equipo alterno, ¿eh? Si vamos a meternos en el tema de Perú para los Juegos Panamericanos, ya sabemos quiénes son las 12 de Perú para los Juegos Panamericanos. Sí. Salen dos. Porque para los Juegos solamente hay 12 posibilidades. Uh-huh. Así que, lamentablemente, sale Esmeralda Sánchez, que era lógico porque solamente puedes llevar una libero. Es lo más. Es lo más probable. No, que salga. No, ya está, ya. ¿Sí? ¿Tanto? Es que. A ver. Podría jugar con dos liberos. Pero yo no creo yo no creo que Paco vaya a arriesgarse a tener 10 jugadoras y 2 liberos. Así que yo creo que la que va a terminar saliendo es Esmeralda, porque no creo que saque a Vanessa. Y la otra, para mí, quien va a salir, para mí es Leila. No Ángela, sino Leslie. Ah, claro. Porque es la que menos continuidad, digamos, tuvo. Después porque, todas las demás jugaron. Porque digamos como que Angélica Aquino no la va a sacar porque es parte de su esquema de defensa. A Daniela no la va a sacar. Mari Carmen no porque juega. Vanessa está en el tema con Esmeralda. Tiene que decir cuál de las dos liberos va. Muñoz no la va a sacar. Zoila tampoco la va a sacar. Claribeth, ¿qué tan lesionada está? Dicen que fue un tema abdominal nada más, ¿eh? Ah, ya, entonces Claribeth se queda. Leiva no la va a sacar, Ortiz no la va a sacar, Diana de la Peña no la va a sacar, Thaisa MacLeod no la va a sacar. Yo no creo que saque a Thaisa. No. Esa era mi duda. O sea, ¿quién saca? ¿Leiva o a Thaisa? Pero viendo cómo se ha ido, digamos, moviendo el equipo, cómo han ido jugando, cómo han ido rotando las jugadoras, para mí está más próxima a salir Leslie. Para mí también. Para mí también la que va a salir ahí es Leslie. Sí. Así que bueno. Bueno, en fin. Vamos a ver qué pasa. No puedo con esto. Vamos a ver qué pasa. Sí, ya lo vi. Sí, yo también ya lo vi. Pero ya, estábamos viendo el boletín final de la Copa Panamericana. Estados Unidos campeona. Es octava corona, ¿no? Octava corona. Después viene República Dominicana, Colombia, felicidad. No, séptima. Pues la octava final entre Dominican Republic y Estados Unidos.
Entonces, y Dominicana ganó uno. Exacto, así que es su séptima corona. Es su séptima corona. Colombia, que gana su primera medalla en una Copa Panamericana. Bien, Colombia. La verdad es que conversé con Rizola al final, y entre las cosas que hablamos, bueno, me dijo, todo esto no nace de la nada. Todo esto es un proceso. Y yo le recordaba con él, profesor, hace 2 años, en 2017, yo lo entrevisté en su primer, de su primera competencia con Colombia acá en Perú, en la Copa Panamericana. Uh-huh. Y usted me dijo, cuando yo le pregunté del Mundial, si era lo más importante, y él me dijo que no, que ir al Mundial para él era una cosa pasajera, que si se daba bien, si no, no, pero que su objetivo estaba en los Juegos Olímpicos. Y aquella vez parecía tan lejano hablar de la clasificación a Tokio. ¿Cuándo fue esto? ¿2017? que fue la Copa Panamericana en el Divos. Ya, sí. Y él me habló de eso, y en ese tiempo, digamos, pensar en la clasificación a Tokio parecía tan lejano, tan razón, qué lejos. Pero ahora pasa, el tiempo pasa rápido. Pasó muy rápido el tiempo, estamos a nada, porque realmente estamos a nada, y se ve un Colombia fortalecido. Que puede llegar a Tokio. Esa vez, en ese campeonato, en esa Copa Panamericana, Colombia quedó en el puesto 8, creo, si no me equivoco. Ni siquiera pasó a la siguiente ronda. No, pues, o sea, que terminó jugando en el Bonilla. Claro. Terminó con Argentina, Canadá, con los otros. Ay, que terminó vengándose, claro, a Argentina al final. Cuba, sí. Sí, que Colombia, claro, tiene, Colombia tiene buen récord contra Argentina en Copas Panamericanas. Pero bueno, Colombia se perfila fuerte para el campeonato sudamericano preolímpico que vamos a tener en enero. De ahí viene Puerto Rico, que Lo intentó. Vino con Auri, y le alcanzó para ganarle a un Canadá el que estaba desenfocado ese día. Sí, pues. O sea, pero lo que hay que rescatar aquí es que Puerto Rico intentó revivir a un equipo que es buenísimo, pero aún así no le ganaron a Colombia. Colombia está fuerte. Colombia es candidato en estos momentos para llegar a Tokio en el preolímpico de enero sudamericano. Sí. ¿Por qué? Porque le ganó a Argentina y está por encima de Perú. Está por encima de Perú, sí. Uh-huh. Ahorita sí. Nosotros esperamos con toda la onda positiva, sí, del, en serio, mundo, de que Paco pueda fortalecer el equipo, pero miren cuánto tiempo le ha tomado a Colombia hacer esto. 4 años. Tres años. A mí, la verdad es que si hablamos de trabajo, lo justo, incluso por encima de Argentina, sería que Colombia clasifique. Por el trabajo que ha venido haciendo. Claro. Porque lo de Perú ha sido improvisadísimo todos los años. Primero con Maraciulo, lo saca Maraciulo, pone a Luis Omar, saca a Luis Omar, pone a Paricio, saca a Paricio, pone a Paco. Y ahí estamos. Estamos, y yo sé que en el fondo me parece que Paco también puede tener la misma interrogante para él o las mismas inseguridades, ¿no? Pucha. Fácil me voy a fin de año. Exacto, o fácil me voy después de los Juegos Olímpicos, después del clasificatorio, si no clasifico. Que viendo cómo están estos equipos, es una probabilidad bastante alta. Claro, cuando Paco lo que podría hacer es trabajar de la misma manera que trabajó Rizola, hacer un plan de 3 años y ver si puedes clasificar al Mundial. Exacto. Ver si puedes. Exacto. Ver si puedes clasificar al Mundial del 2022 en Polonia, Holanda. Ajá. Y luego ya pensar en una clasificación para 2024, pero con un equipo que ya está sólidamente armado. Y cuando hablamos de sólido, es no solo el equipo que tienes arriba, sino el equipo que tienes abajo. ¿Cómo es que tus bases están trabajando para aportarte jugadoras? ¿Por qué? Porque si tú estás pensando de aquí al año 2022, ¿cuáles jugadoras ya no vas a tener? Probablemente ya no vas a tener a la generación Carla Ortiz, o esa generación ya va a estar de salida. Exacto. La generación de Daniela Uribe ya va a ser la generación mayor. Exacto. La generación de Ángela Leiva va a estar comenzando a entrar a esa curva de baja de rendimiento, y vas a tener que valerte de lo que está jugando ahorita Natalia Málaga. Entonces, ¿tú a quién puedes usar? A Kiara Montes, a Flavia Montes, a Ariana Arciniega, a Yadira Anchante, a Thaisa MacLeod, a Alondra Larcón. Montalbetti, todas esas jugadoras van a ser las que van a participar del proceso para ir a París 2024. Sí. Y tú tienes que saber cómo van a llegar a mayores, y mayores tienen que trabajar para incluirlas. Pero hay una desconexión ahí. Entonces, Paco está trabajando con lo que tiene, y ahorita para mí lo que deberíamos de pensar nosotros como peruanos no es tanto en la clasificación a Tokio, porque está bien difícil. Si se puede, se puede, y ojalá, Paco, confiamos en ti. Pero si no se puede, no se vuelvan locos. Claro. O sea, déjenlo trabajar, porque también la primera temporada que él estuvo en regatas no tuvo la mejor de las posiciones, y luego a los 3 años los dejó campeones. Sí.
dejen trabajar a la gente. Exacto, lo importante es dejar trabajar a la gente. Ya, de repente no me ha gustado cómo jugó Perú ahora, no me gustó cómo jugó Perú la Challenge. Bueno, de repente, y créanlo, es lo más probable que no tengamos un buen sudamericano, que no tengamos un buen preolímpico. Está todo para mí dentro de lo posible. Es posible. Es muy posible. Es más, no es que yo quiera pinchar el globo ahorita, pero es muy probable que no se clasifique, porque uno mira, o sea, ya basta, uno ve al equipo y a mí me emociona el equipo, me gusta el equipo también que veo, pero luego tengo que ser realista, veo a Colombia y veo un equipo mucho más hecho que nos lleva 2 años de ventaja. Claro, y la forma de ganarle a Colombia es justamente el talón de Aquiles de Perú, con recepción. Con recepción. Nosotros tenemos que trabajar para regresar a la recepción, que estamos bien, tener un equipo grande, poder armar el universo de jugadores y poder clasificar a un torneo, pero no va a ser ahora. Si es ahora, bien, genial, vamos, todo positivo, pero si no es ahora, no nos desesperemos y trabajemos para unos 3 años adelante, en el 2022 estar de vuelta en un mundial, que hace tiempo que no vamos al mundial también, en el 2024 poder pensar en una clasificación olímpica, pero con seriedad, no en esto de ojalá Colombia llegue mal, ojalá Argentina llegue mal. Alejandro Arrieta pregunta, ¿qué fue con la central colombiana JC Soto? Están usando una juvenil ahora, Valentín Caravalli. Yo asumo que JC Soto salió de la selección porque era bajita. Yo asumo eso. Y era una de las jugadoras más importantes. Entonces, tienes que saber cómo va a llegar tu equipo. Ronald Salinas, no le pasó nada a Londra Larcón. Está bien, estábamos hablando de que ella es una de las posibles jugadoras que podría llegar al proceso de París 2024 y que hay que criar bien. Como ella es punta y pega durísimo, mándenla a recibir. Exacto. Que reciba todo. Exacto. Que ella sea la punta de Perú que recibe todo en un futuro, porque tampoco es tan alta. Entonces, si pega bien, que juegue. Así es. Bueno, un saludo para Kelvin también, que es de Trujillo y que ayer justo lo vi en la coalición, nos tomamos una foto, así que un saludo para ti, tus amigos, y la verdad que me encantó. ¿Qué te pidieron? No, un saludo para él y para todos los amigos, que la verdad es que nos vi ayer en la final en el Coliseo Gran Chimú. Pero bueno, acá me preguntaron si es verdad que Zenaida Uribe va a ser la presidenta de la federación. Mira, yo la vi a Zenaida en el Coliseo, en Trujillo, en el Gran Chimú, y a mí ya me habían dicho hace unos días que Rizola estaba en conversaciones con ella. Tengo una buena fuente en Colombia que me había contado ya eso, y yo no lo saqué porque primero quería hablar con Rizola para ver en qué estaba realmente, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando la vi a ella llegar al Chimú, yo dije, es muy obvio. Sí, es muy obvio que ha venido para eso, porque no fue ni a ver a Kayla, ni a Alice, fue precisamente a conversar con Rizola. Rizola me dijo que todavía no está nada cerrado, que tiene que primero hablar con la Federación Colombiana de Voleibol, pero yo creo que es mero trámite nada más. Es muy probable que venga con sus asistentes de la selección colombiana también, así que vamos a ver qué pasa. Pero lo curioso fue que si nadie estaba ahí sentada con su asistente, nadie se acercó a decirle hola, Zenaida. Ningún dirigente, nada, ya había dirigentes allá. A mí me saludaron más los dirigentes que a ella. A ella nadie vino a darle un saludo. ¿Y eso es por qué? Porque los que votan son los presidentes de las ligas. Eso justo estaba pensando. Exacto, los que votan son los presidentes de las ligas. Y los presidentes de las ligas no confían en alguien como ella, porque ella es una persona que se lleva a las jugadoras. Esa es la fama que ella tiene también. Y también otras cosas, ¿no? No, ya, todo lo demás sí. Pero sí. Ahora que lo pones así, que yo no lo había pensado, pues sí. Si Zenaida, si quiere ser presidente de la Federación Peruana de Voleibol, tiene que matar dos y poner gente, y poner a su gente. No creo. O sea, el problema es que el tema es que Zenaida es abogada. Entonces, ¿sí? mira, no sabía. Bueno, título tiene. Ah, bueno. Pero eso ya. Diferente. Pero bueno, ya. El título tiene. Pero lo que ocurre aquí es que Zenaida Uribe se ha ganado una muy mala fama en el mundo del voleibol. Por todas las razones que todos sabemos. Yo le respeto a Lucina. Yo le respeto mucho. Por esa personalidad, ese amor propio que tiene, ¿no? Por el amor a San Martín. Porque yo sé que esa mujer, para que San Martín campeone, va. San Martín campeone, va a mover cielo, tierra y Marte. Uh-huh. Por eso, esa es la única cosa que sí respeto muchísimo de Zenaida. Porque ella, por su equipo, da la vida de todos. No sé si la suya, pero la vida de todos. Entonces, no sé si la suya, pero la de todos, sí. Y no lo hace, digamos, ni siquiera tan oculto. O sea, no, como que tranquilamente se va a Italia a ver a qué club vete Ángela. Mm-hmm. Se va a la Copa Panamericana a hablar con Rizola. O sea, eso es rescatable. O sea,
Ya, volvimos. Hemos vuelto. Pero ya casi para simplemente sí, ya para despedirnos. La gente ya internet nos quiere votar. Sí, ya también nos quieren votar porque quieren hacer otras cosas en su vida. Solamente es bien raro que cada vez que hablamos de... Hay una garra negra. Cada vez que hablamos de este tema nos pasa algo, de verdad. Sí. Pero ya. Señores, esto es sobre la ley. Ya hemos conversado de esto. Así es, hemos conversado un poco de todo. En general, para terminar lo de la Copa Panamericana, Perú jugó bien. Ojalá que no corten el proceso. Ojalá que Paco pueda continuar con los procesos. La Liga de Naciones ganó Rusia. Eso es lo de la Liga de Naciones, tranquilidad. Y Perú sub-20 todavía tiene que jugar. Sí. Hay que apoyarlos porque no todo está perdido. No solo mañana eso, es un partido importante. No solo eso, y esto es algo que sí a mí me gustaría decir: no sean ofensivos con las jugadoras, chicos. No son malos. No es necesario. Sí. O sea, se puede criticar sin ser ofensivo. Sí. Si hablamos lo que está bien, si hablamos lo que se tiene que hacer, se da la crítica y sin ser ofensivo, o sea, porque a veces como que leemos comentarios en los que le ponen que una jugadora debería tal cosa y morir, no es necesario, chicos. No es necesario, o sea, ya simplemente son chicas que, bueno, que han tenido malos partidos y han tenido buenos partidos, uh-huh. Pero estar representando a una selección nacional no es nada fácil. No es nada fácil, ponerse la camiseta de verdad que no es nada fácil. Ya, bueno. Bueno, nos vamos. Priscila Audi nos pregunta, elecciones pronto. El otro año. Sí, tiene que terminar el ciclo olímpico. Una vez que termine el ciclo olímpico, ahí como que se hacen nuevas elecciones para el próximo año. Y ahora sí, nos vamos. Antes de que nos corten. Así es, con usted será hasta el día viernes a las 7:30. A las 7:30 por Metropolitana. Así es. Así que no se pierdan para seguir hablando de voleibol. Ajá. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube porque hay muchas entrevistas. Sí, vamos a hacer porque dejamos a Raquel suelta en Trujillo y sacó 2000 entrevistas. Me dejaron toda la libertad en Trujillo desde que llegué. Me dijeron, el coliseo es tuyo. Literal, o sea, ¿no? Literal, me dijeron, el coliseo es tuyo. Solo no vayas a entrar a la cancha mientras estés jugando. No, tampoco tanto. En algún momento lo vamos a hacer. Ya, bueno, gente, nos vamos. Chao. Cuídense.